sírvanse a conectar en cadena nacional. Con ustedes el programa Encuentro de la Música Chilena y mucho más. Punto CL. Ya estamos conectados desde casa Garage Music. Bienvenidos amigos, estamos en el capítulo número 7 de Punto CL. ¿Quién está sonando? Yo estoy sonando. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo va, Rorrito? Andresito, ¿viene usted? ¿Cómo está? Bien, pues. Qué bueno. Oye, Andresito, cuéntanos quién tenemos de invitados el día de hoy. Bueno, primero que todo, darle bienvenida a todos los chicos a una nueva edición de Punto CL, el lugar de encuentro de la música chilena y más. Bueno, el día de hoy tenemos tres grandes invitados. Por este lado. No tan grande de... O sea, deporte, pero... De ancho, no. De ancho, mira, sí. Mira, sí, mentira, sí, mentira, claro. Quedé al frente y me veo más anchito, ¿eh? Bienvenido, Panchito Ormazal. ¿Cómo estás, señor? Bien, gracias. Aquí disfrutando lo que es febrero, disfrutando el verano. Muy bien. No estoy bronceado todavía, pero... Pero igual tenemos un bronceo natural. De creo que... ¿Sí? Eso es de cantina, compadre. Ah, de cantina. Así que, salud. Salud por eso. Y bueno, para los que no conocen a nuestro querido amigo Panchito, es un prócer de la locución radial en nuestro país. Así se comenta. Así se comenta por ahí las malas lenguas. ¿Quién es Pirincho Cárcamo? ¿Quién es...? No, ¿quién es...? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué otro más? No, ya no existe. No hay No conozco ni uno más. No hay más. Harta participación en radio online. Ahí nos conocimos con Rodrigo. Nos hemos encontrado. Bueno, los chiquillos recién los conozco, que ya lo van a presentar. Y eso, no, más que nada, harta radio. Qué entretenido. A mí me gusta. Sí, y agradecido ahora, como en este formato es nuevo. ¿Sí? Yo, así como que siempre detrás. No a la. Claro, tras bambalinas. Claro. La gente se seduce a partir como, de la voz. Es como ahora diferente. Ahora es complemento, ya no solamente claro. Se escucha la voz, ven. No, pero no me ayuda, físico. Yo creo que no me ayuda la imagen, ¿eh? Como que esto no es lo mío, la televisión no es lo mío. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ya estamos acá y agradecer a los chiquillos que me hicieron volver. Estaba hace rato detrás, como en el control, como en la producción. Hace rato no estaba sentado como a este lado. Que bueno, y con tanto calor que hace acá, no sé si es mi idea. Oye, sí. Como en una versión sauna. Estamos pidiendo por tercera vez un auspiciador que nos traiga un ventilador para por acá. Por favor. Así que sería muy grato. Cerveza. Aunque sea o también un auspiciador de cerveza. Esos ventiladores de 2.000 pesos. Da lo mismo, cualquiera. Igual sirve. Una luca, da lo mismo. Y bueno, gracias. Bienvenido, Panchito. Gracias, gracias. Ahí vamos a estar hablando de Panchito. Y bueno, y también le damos la bienvenida a los chiquillos de Helado Infinito. Gracias. ¿Cómo están, chiquillos? Sí. Un aplauso para los chicos. Deme un segundo. Hola. Bueno, bien, estamos bien. Preséntense, porque para la gente los vaya conociendo. Por este lado tenemos a... Bien, yo soy Loreta. Yo soy Víctor. Y nosotros somos... Helado Infinito. ¡Déjale! Tengo un problema eléctrico, voy a enchufar el computador antes que se me apague. Está bien. No sé si notaron que hasta se presentaron afinados. Sí, sí. Cuenta, ¿no? lo entrenamos igual. Ah, no, lo venían practicando en el camino. No, sí, sí. Tuvimos un entrenamiento porque, bueno, nosotros somos una banda y un dúo. Y una vez hicimos una campaña de financiamiento colectivo para sacar nuestro disco. Bien. Y entonces ahí teníamos que hacer videos y teníamos esta presentación. Yo sí lo había visto. Ah, ya estaba ensayado. Claro. Y ahora te toca a ti. Tipo de. Puta, no, yo no. Pero me puedo desnudar. Agradecería que no. No me puedo desnudar allá. Sí, weón, desnudate. Pero al final del programa. Ah, ya, listo, ya. Muchas gracias, muchas gracias. Pico de audiencia. Oye, pero. ¿Por qué el miedo al desnudarse? Sí. No hay miedo acá. Acá no existe el miedo. Okay. No, acá lo carabato, el miedo da lo mismo. Así que no hay ningún problema. Crítica, constructiva, destructiva, da lo mismo. Sí, mientras que no hablamos política, porque los invitados de repente se nos ofenden, así que. Sí. O religión, es verdad. Sí, como... Así que. Ya hemos tenido un par de discusiones. No, pero hablemos de la vida, no más. Bueno, ok. Vamos a tener problemas. Así que bueno, vamos a comenzar hablando varias cositas. Vamos a hablar un poco en qué están los chicos de Helado Infinito. Vamos a hablar un poco de su historia. Estuvimos conversando con ellos un rato y nos contaron un poco de. Del mundo que han conocido. De su viaje, de su mundo. De su viaje, de su muy mundo, entretenido. Su experiencia, la forma de. De lo pequeño Pink Floyd. A Pink Floyd. Pink Floyd-adas. Plagios. No. Sobreinfluencia. Está en otra. Está en otra nota, en otro tono. Así, le aviso que si le hacen un plagio a Pink Floyd hay como 400 abogados detrás. Así que claro. No, está complicado ganar un juicio ahí, así que. Sí, no. Así que. Nos escuchen primero. Sí. No. Al menos lo va a escuchar Roy Waters. Eso es lo bueno. Increíble. Así que para empezar, los vamos a invitar a escuchar un tema de Helado Infinito. Esto es Para Siempre es Mucho.
Sí. Así que vamos con esto y a la vuelta nos cuentan de qué se trata el tema. Vamos. Ya volvemos. Y volvemos. Adiós. Estamos de vuelta. Oh, excelente. Oye, que está haciendo frío acá, ¿eh? Un poquito calorado. Sí, estamos un poquito con mucho frío, así que vamos a tomar un poco de esto. Y ¿no recién se puede mostrar la marca? No se muestra la marca. Bueno, recién estábamos hablando con Panchito y con los chicos de Helado Infinito. Estábamos hablando un poco sobre... Sí, claro, yo tenía una pregunta de la canción esta que yo le decía cuando llegué, porque yo hice la tarea, para que vean que... Y yo busqué a los chiquillos, y... Me encuentro con esta primera canción, que es un material que tienen en YouTube y se puede durar como alrededor de 30 minutos. Pero me llamó al principio cuando empieza la canción, tienen como un guiño, y lo que le pongo, un guiño a Pink Floyd. Entonces me decían, yo le preguntaba si era intencional, a veces uno le hace así como. Alguna llamada piola por claro, ahí. Claro, ahora qué cámara puedo hacer como. Estoy, una insinuación. Lo puedo cerrar un ojo, me cuesta. Ya, pero. Para otro tema. Cosa, es así, hay un guiño. Si tú se lo encuentras, sí, pues, pero la verdad es que claro. No fue consciente. Sí, es como lo que te decíamos, como que hay cosas que, nada, por cómo es la música en sí, como que la sonoridad te puede llegar a recordar a otra canción, claro. Pero después, no sé, como que nosotros tenemos varios temas que
tienen bastantes, lo que yo les llamo por lo menos inspiraciones, que es como dijimos, me encanta este tema, quiero hacer algo parecido, y cuando lo haces, cuando uno lo hace, sale otro tema, digamos. Y que por más que uno le ponga toda la intención de que sea parecido, no sale parecido porque nada, uno canta distinto, arma distinto, no tiene los mismos recursos. Bueno, claro. Nosotros como que eso también está como bueno de la parte de hacerlo nosotros con lo que tenemos nosotros, es que no podemos llegar a una copia exacta de lo que... Claro, que no. Y que tampoco hay una intención. Eso, la intención no vale. En este caso. En esta oportunidad la intención no vale. Claro, es como... No, que de repente, por eso me pregunto, porque de repente es como, a lo mejor es algo que una sensación que a mí me causó, y también porque es un disco que quizá yo he escuchado caleta de veces, entonces como que me pareció eso, tampoco es como que le estoy comparando las canciones, como decir, oye, su canción es súper igual a una canción de Pink Floyd, no, que pues... creo que no sería, que no es el caso, y tampoco es la onda de ustedes que quererse parecer a... A Pink Floyd no. Claro. Ojalá, o sea, no, nada que ver, o sea, a mí me encanta Pink Floyd, pero no tiene, o sea, no vamos para ese lado jamás. No. Así pero que fanáticos de Pink Floyd no nos escuchan. Pero tú eres no el compositor de la canción. Roger Waters. Sí, yo hice esa canción en el 2015, creo, y no tiene ningún tipo de influencia de Pink Floyd. Nada, no, nada. Me retiro entonces de la segura. Y bueno, y los chicos, bueno. O consciente. Por lo menos. Claro. Al menos consciente. Bueno, nosotros ya hemos escuchado su música, nos gusta mucho, es muy bueno lo que hacen los chicos. Pero los que no están sintonizando, lo más probable es que no los conocen. Y nos gustaría que nos contaran un poco de cómo se originó este proyecto, este grupo, este dueto, por llamarlo de alguna forma, El Lado Infinito. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo partió? Bien, nosotros éramos pololo y llevamos... Somos, che. Empezamos medio mal. Vamos de nuevo. Somos pololos, queremos mucho. No, es que quiso internacionalizarlo porque acá en Argentina no son pololos, son novios. Acá en Chile. Acá en Chile. Ah, chuta. No, es que como son internacionales, se manejan distintos términos. Te estoy ayudando. Ojo. Bueno, gracias. Bueno, somos pololos. Llevamos como un año pololeando y no nos salía a hacer música juntos. Entonces era como, pucha, qué lata. Y un día Víctor dijo, bueno, yo quiero grabar una de las canciones que tienes tú, o sea, que tengo yo, y producirla y así. Entonces la grabamos y hacía guitarra y voz como la había hecho yo. Y Víctor dijo, bueno, se puso así a hacerle cositas, le puso batería, le puso sintes, le puso un montón de magias así con... Bueno, ese tema que escucharon recién, básicamente. Claro. Ah, wow. O sea, esa fue la primera canción que armamos. Que ya desde antes veníamos con el nombre del Lado Infinito porque era como, no sé, un chiste interno de que siempre yo vivía a una cuadra de una heladería muy rica en mi ciudad y entonces era como ir y comer helado casi siempre que nos veíamos, básicamente. Claro, esto inició en La Plata, en la ciudad de donde es Víctor, a 60 kilómetros de Buenos Aires, más o menos. Claro, que es una ciudad más chica, pero piola. O sea, tampoco es tan chica La Plata. No, no, pero bueno, al lado de Buenos Aires es chica y... Como para que la gente entienda. Y ahí entonces grabamos ese tema y Víctor le puso un montón de cosas. Dijimos, bueno, ahí puede empezar El Lado Infinito. Y ahí después nosotros decidimos irnos de viaje a México. Y ahí entonces seguimos grabando temas. Siempre le pedíamos también a algunos amigos que, oye, ¿nos podéis grabar, no sé, alguna guitarra, algo que tocar? Haciendo novios. Sí. Pero ustedes se conocieron en Argentina. Sí. Bien. Sí, en un concierto, porque yo trabajaba como de en prensa musical y Víctor, bueno, también yo también tocaba en bandas y él tocaba en una banda y yo fui al concierto de esa banda y ahí él me coqueteó y guiño. Le ofreció un matecito. Claro, nos juntamos a tomar mate y así pasó. Y eso, como que nos fuimos de viaje con ganas de viajar y seguimos como grabando porque era como te decía, no nos había salido como ponernos a tocar de así de... ponernos los dos a tocar la guitarra y hacer música así, como que no fluía al principio. Entonces seguimos grabando y de repente, por cosas que fueron pasando, empezamos a tocar en vivo, adelante de gente, y ahí la cosa empezó a ser como más normal, si se quiere, como empezamos como a tocar, a hacer ensayos entre los dos y presentarnos en vivo y hacer más como lo que hacen los grupos, digamos. Pero al principio era más de laboratorio, así como nos juntábamos como cada tanto y grabábamos y después nada, viajábamos, trabajábamos otras cosas, pololeábamos. Claro. Lo entretenido del proyecto igual es que todas las canciones que integran el disco las grabamos en distintas ciudades, en distintos momentos, entonces por eso también el disco se llama Canciones Dispersas, porque tú lo escuchas y
se escucha bien diferente una canción de la otra, pues, porque es una, o sea, cada canción es hecha en un momento distinto. Claro, no es que se encerraron, no se encerraron como en un lugar, como estudio. No, pues la primera canción la hicimos, por ejemplo, en marzo del 2016, la grabamos. La segunda, como en mayo del 2016, ya en Ciudad de México. La tercera, también en Ciudad de México, creo que en mayo, junio. Después la otra en Oaxaca, que es el sur de México. Íbamos viviendo en distintas ciudades, hicieron algo, y íbamos grabando. No sé si ubican a Foo Fighters, que hicieron algo muy parecido hace algunos años atrás, que recorrieron Estados Unidos grabando una canción en cada ciudad emblemática de la música. No, no es que recorrieron Estados Unidos porque sí. Claro. Fueron a Nashville, Nueva York, Seattle, que es donde originalmente David Grohl. Claro. Ustedes crearon cada una de esas canciones en cada uno de esos lugares. Sí. Básicamente, sí. O sea, como que también pasaba que de repente, por ejemplo, la segunda canción que hicimos, que es Paraíso, la empezamos en La Plata, que ella la hizo ahí, y la terminamos en Ciudad de México. Después, como que algunas son composiciones que Lore tenía de antes y las grabamos en esos lugares. Pero eso, como que yo creo que lo más particular es que, como que cada una fue grabada en una habitación diferente y de formas diferentes, y también en cada una le dijimos a algún amigo distinto que nos mande archivos tipo desde su casa, así como de guitarras o de bajos o de voces. Como la base, y le decíamos, invéntate algo, y nos mandaba. Y nos mandan cosas, entonces también como tenemos, porque al principio obviamente teníamos la idea así mística de, sí, vamos viajando y conocemos músicos y les invitamos a nuestra casa y que todo fluya. Con la expectativa. Las expectativas. Como que obviamente esa idea mística la teníamos, pero no fluyó, básicamente. Igual en ese segundo tema, en Paraíso, está una amiga mexicana tocando la jarana, Julia. Julia, si nos ves. Un saludo para ti. Un saludo para ti. Eso, básicamente, como que teníamos esa idea, no fluyó tanto, pero sí, como ya los dos teníamos muchos amigos por la vida, así que le empezamos a mandar los temas y nos mandan cosas así. ¿No les pasó eso de, bueno, estar en un lugar distinto, empaparse de música nueva, como que la influencia igual cambió un poco en la grabación, ¿no? ¿No les pasó algo parecido? Sí. Al haber estado en México, en Europa y eso, ¿no? Sí. Nos pasó mucho con la radio, en realidad. Escuchábamos mucho la radio porque trabajábamos en hostel o en bares, cosas así, y de repente es música que, no sé, escuchábamos en el hostel donde trabajamos en Mazatlán, que es al norte de México, escuchaban mucho la radio Disney. Nosotros nunca poníamos la radio así como por elección propia, pero eran así todos hits, y nosotros como, sí, qué bueno. Entonces dijimos como de repente poner, empezamos como de alguna manera a ir por ese lado así. Sí, como que... pop. Imagínate que nosotros los dos, o sea, yo vivía cerca de Buenos Aires y iba todo el tiempo a tocar y todo, y ella vivía en Buenos Aires un montón, y estábamos indie, así todo el día dándole a bandas que no los conocía nadie hace años, y de repente estábamos fuera totalmente de un circuito musical. En México el circuito es muy distinto, y saliendo saliendo del DF, que es como el centro, o del DF y Guadalajara, que son los dos puntos así más gigantes, fuertes. Igual. Claro, pero son gigantes, pero son como los puntos. Uno, cuando de repente salimos de ahí y nos fuimos a trabajar a una playa, listo. O sea, como que no había como un circuito de música independiente tan fuerte, y ahí empezamos como a escuchar la radio y abrazamos a J Balvin y a Bruno Mars, a toda esta gente. Que suena mucho. A Ozuna, toda gente del reggaetón, y a mí como... Cantamos, digamos, reggaetón en algunos lugares. Hicimos covers de reggaetón y todo, como que... Y no sé, como que lo hicimos como... Lo abrazamos así como parte del todo. De lo que venía con el viaje también. Lo que venía con el viaje, claro. Eso se parte de la experiencia. Sí, conocer distinta gente que escucha distinta música. Sí. Pero contémosle un poco a la gente cómo fue esto, porque uno que está escuchando afuera debe pensar, estos chicos están forrados de plata y se fueron a viajar, a gastar plata. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia, porque no fue tan fácil como uno podría imaginarlo. Viajábamos y conseguíamos un trabajo de lo que sea. Claro. Entonces trabajábamos, en general, trabajamos en lugares que nos daban una habitación y comida a cambio del trabajo. Y nosotros aparte dábamos clases de música. Hacíamos unas clases de composición de canciones. Él daba clases de guitarra, de producción, y yo daba clases de periodismo musical. Entonces así nos entraba plata y nosotros no gastábamos ni siquiera en hospedaje ni en comida, porque nos lo daban el trabajo. Claro. Era un intercambio con hostel o con bares o con casas culturales, y entonces vivíamos, la verdad, que muy buena. Sí. Teníamos aire acondicionado. Igual que acá. Y qué sé yo, si hay un auspiciador. No extrañamos para nada. Claro, y no sé, como que también la vida es distinta, o sea, como que...
hablando de las no expectativas, tampoco, o sea, dormíamos donde nos dejaban, básicamente. Entonces, a veces teníamos unas habitaciones muy piolas, a veces no tan piolas, y pero todo bien, digamos, como que... Igual la experiencia es la que... Claro, y también eso, como que por ahí la gente piensa que uno viaja y va todo el tiempo a hostels y cosas así. Nosotros nunca íbamos, o sea, no pagamos pedaje en todo el viaje, básicamente. Ni en Europa usábamos Couchsurfing, y esa bien. Aplicación de donde te prestan una cama... Y entonces no pagamos, si hubiéramos pagado hostel o alquileres o algo así, no íbamos a ningún lado. Del couch surfing, hoy día, o sea, entre ayer y hoy día salió una noticia de un tipo que está recorriendo Europa con Tinder. Lo vi. El tipo lo que hacía básicamente, iba buscando chicas por Tinder y qué sé yo. Y él, around the world. Y cuando conseguía un match, a la chica le decía, oye, ¿quieres ser mi anfitriona? Y la chica le decía, presta la casa. Claro, básicamente presta la casa y presta el resto. Y la cosa es que el tipo se fue recorriendo todo Europa. Y lo más chistoso, que lo que estaba viendo en la noticia, que no solo eso, el tipo ahora tiene auspiciadores. ¿Por qué nosotros no logramos eso? Bueno, pero el tipo, digamos, tiene atributos. O sea, sí. ¿Nosotros también? Es verdad. Son artistas. De hecho, no quiero mencionar la marca que lo está auspiciando, pero para que se hagan una idea, es una marca de preservativo. Ya con eso le digo. Ah, todo. Es un campeón. Durex. Durex. Un saludo. Claro. Un saludo también acá, por favor. Estamos esperando. ¿Por eso que no han salido con Andresito? Bueno, chicos, nosotros estamos por hacernos un Patreon. Ahí la marca se va. Oye, pero igual es súper importante porque el viaje igual con eso es como construyeron gran parte del material que tienen, ¿no? De ahí sale la inspiración. Sí, sale como todo, básicamente. De hecho, desde un momento las canciones, como que empezamos a hacer canciones nuevas, digamos, no a grabar cosas que Lore tenía. Y esas canciones ya son charlas nuestras de cuando estábamos viajando, así de debates, de pensar que la gente es una mierda, o qué linda la gente, o qué lindo viajar, o qué feo viajar, o... Claro, porque al final viven de todo, viven igual momentos alegres, momentos que igual echáis de menos volver debajo, a como tus amigos, tu casa, tu familia, como que... Sí. Vivir, así, era vivir básicamente, como en cualquier lado, ¿no? Sí. Extrañábamos a veces un poco la estabilidad, así como de, oh, me gustaría tener un trabajo. ¿Te acordás cuando nos pasaba eso? Hace tanto. sí, o sea, como que... Y también de repente estábamos viviendo en un limbo así extraño, como que irreal, digamos, y lejos. De repente le empezamos a contar, tipo, dónde vivíamos y de qué vivíamos y cuántas eran nuestras horas laborales a la semana, era un chiste. Es que vivimos harto tiempo en el Caribe mexicano, entonces mucho calor, y ahí también tiene que ver esto que tú decías, que cómo uno se mantiene ahí. No necesitábamos, no tenías tanto calor que no te da ni hambre, comí solo frutita, solo cerveza. Tomás cerveza, claro. Pura cerveza. Como pura que cerveza. Nosotros de repente nos dábamos cuenta que gastábamos como en mango. Sí, o sea, teníamos mango, palta. O sea, imagínate que gastábamos cerveza, pero no es tan, la palta no es tan rica como la de acá. No, venden palta chilena. Claro. Oh, qué maravilloso. Sí, pues y eso es un poco más caro. Sí, carísimo. Es como reconocida, sí. Así que es muy rica en todas partes. Sí, pero es que era así, como que no se gastaba nada, entonces estábamos ahí, podríamos haber quedado ahí. En el mar Caribe, así como qué hermoso. Qué hermoso. Sí, sí, hermoso. Y una consulta, ¿ustedes tienen algo que mostrarnos el día de hoy? Sí. ¿En vivo? Sí, escúcheme, de verdad. Mira, justo. ¡Oh! Casualidad. No te puedo creer. Tom magia. Tom magia. Justo trajo la guitarra. Pero antes de que toque, no sé si se alcanza a ver, tiene unos detalles interesantes la guitarra. No sé si se alcanzan a ver. Sí, justo ese. A ver, ¿dónde está la cámara. Cuéntame un poco sobre eso. Cuando vivíamos en Oaxaca, que es el sur de México, vivíamos en una casa cultural que se llama Convivio. Y ahí había un chico que hacía collage, un chico australiano, Steve Turney, súper buena onda, y un día tenía su taller de collage. Y le dijimos si nos podía hacer un collage en la guitarra, y nos dijo sí, nunca he hecho uno, así que le encantó la idea, y eso, después le regalamos un vinito. Y ahí quedó el collage. Sí, un casillero del diablo, de hecho. Oh, no sé si puedo. Bueno, ya. Saludos también. Saludos. Esperamos. Tenemos set siempre. El collage, la esquiva mente del hombre se llama este collage. Wow. La esquiva mente del hombre. Es como un nombre para una banda. Oh, está bueno, ¿eh? Pero plagio. Podría ser.
Sí, así que nos quedó este recuerdo por siempre. Wow, qué hermoso. Qué genial. Y con una bonita historia, que es lo importante. Sí, sí. Y un amigo después lo rayó un poco con una púa, porque nosotros tocamos sin un nieto. Claro que. Así que nunca le habíamos hecho nada y un amigo ahí lo terminó, digo. Terminó de... Obviamente eso. No le prestaron la guitarra nuevamente. Le dijimos que para la otra tuviera más cuidado. Le dijimos que la próxima lo íbamos a pensar más. Que trajera su guitarra. Claro. Así que bueno, chicos, ¿con qué nos van a deleitar hoy? Vamos a tocar Encontrar, sí, que es una canción que grabamos en Múnich, en el sótano de la tía de Loreta. Wow. Vale. Sí. Ordenamos el sótano, que estaba hecho un desastre, y de ahí grabamos la canción. Eso, Coqui, para vos. Hermoso, la cago. Bueno, a ver si un ratito más tocamos otra, ¿les parece? Sí. Así que ahora descansemos un ratito. Tocan, no tocamos, tocamos mucha gente. Claro. Sí. Bueno. Solo toco cuando uno participa. Sí. Más claro. Gente aún. Es como feo no participar, ver que otros tocan y uno no participa. Yo igual. Puro como músico, yo bailé. ¿De qué estamos hablando? De la música. Ah.
Por favor. Hay que especificar. Y bueno, démosle un tiempito acá a nuestro amigo. No. Panchito Ormazábal. Es tan difícil. Cuéntame un poco de. Pensando dejar, ¿en qué momento entré en esto? ¿Qué me vine a meter? Un poco que me vine a meter. Debería haber hecho caso a mi mamá y haber estudiado Derecho. Pero ya estaba acá. Bueno, cuéntenos un poco usted. Básicamente, ¿quién es? ¿A qué se dedica? ¿A qué le gusta hacer? No, radio. Llevo mucho tiempo haciendo radio. Empezamos con un proyecto. No sé si puedo aprovechar de saludar a radio.cl. Así que saludar al programa. Saludar a Pablo Meléndez. No, Pablito. Estar ahí. Pablito. Saludo. Un abrazo grande, hermano. Mañana voy todavía a pasar. Todavía estamos esperando la reunión, bueno. Ya. Otra cosa, es otro tema. No, empezamos hace rato. Llevo 6 años ya que empezamos el proyecto de esa radio que. Que ahí estuvo funcionando bien, harto, haciendo hartos programas, estuvimos trabajando. Y se creó harto, se hizo harto, fue por eso, ahí nos encontramos, estuve con un proyecto sí, que bueno, se llamaba No Somos Tan Estúpidos. No Somos Tan Estúpidos, que era muy estúpido, pero. Era demasiado estúpido, un bonito panel que hablaba de la contingencia del día a día, de una manera de ver con humor. Y directa. Y directa, sí, directa, en verdad, si la gente hoy en día quiere que. Oh, quieren que las cosas como son y ya basta de mentiras y basta que la televisión nos diga un cuento. Sí, y por eso también fue la iniciativa de hacer un proyecto de radio que tuviera un sistema de comunicación no intervenido por alguien que pusiera muchas lucas y dijera yo quiero que se diga esto y se haga esto. Y o sea, que no hubiera una línea editorial. Sí existe, pero no una manipulada que es, oye, no podemos hablar de Luxi porque... O no podemos hablar de... Ah, tío Luxi, se me ha olvidado. Saludo, no estamos invitando a tomar 11 por si acaso, tío Luxi. Así que o sea, si Canal 13 me estaba buscando en este minuto... Cosa que es mentira porque... Se acaban de cerrar 30 puertas. Con esa la única posibilidad de entrar a la radio, ¿verdad? No, y nace con esa idea de crear un medio y genial, pues abrirle las puertas a la gente como que tiene ganas de hacer comunicación y no necesariamente es periodista quizás, sino que tiene algo que decir. Entonces nace como... De hecho, es común hoy en día, por ejemplo, la radio de los 40, que tiene mucha gente dando vuelta, que no tiene relación directa con la comunicación o por sus profesionales. Tenemos a Edo Caroe que está haciendo radio también. Felipe, yo creo que es periodista, si no me equivoco, ¿no? Sí, periodista. Pero también está con el Edo ahí. Y bueno, y con Oscarito. Oscarito. Y harta gente. Igual ellos vienen como de un... ¿Y ustedes son periodistas? No, para nada. Ah, no, ustedes no. También, po. Nosotros igual. Sí, po. Menos yo. Nos metimos ahí al cohete al tema. Sí, pero eso es importante porque la gente tiene algo que decir. O sea, igual está lleno de youtubers hoy día que realmente no dicen nada. Que tú veis un canal y al final como que... Entonces, como tenemos un medio que es el internet, que es una plataforma que se puede abrir para la música. Sí, otro saludo para Soy Germán. Claro, otro saludo para Soy Germán. Chin, chin. Que se abra, pues, un medio que se abra a la gente, por ejemplo, se viene, no sé si más adelante lo van a hablar, que lo del Festival de Viña, yo veía ayer, hay como nadie interesante, y bandas chilenas o bandas o como algo que sea interesante. Hay una banda chilena... Está Busto Schulder, que era el loco que salía en... Sí, Pero es como lo único interesante en Yamiroquai, en realidad. Es lo único que yo sé del Festival de Viña de este año. No sé, como que no se abre. Víctor sale en el comercial. Ah, no te puedo creer. Víctor sale sosteniendo una biblioteca. Sí. ¿En serio? Tengo así mis 4 segundos de fama. Mentira, debe ser menos. Debe ser. 30 segundos. Pasa rápido nomás. Así como... 30 milisegundos, perdón. Claro, tal cual. Eso que se abre, en realidad él nació y yo entré en este mundo de las radios online, de la conducción y de producir programas y hacer cosas, con esa intención como de que las comunicaciones se abrieran realmente algo, así como ya estoy cansado de Canal 13 o de Chilevisión o odio a todos los canales por si acaso. Además que tú tenías llegada con la gente, ¿cachai? Tú sabías cómo conversar con la gente. Vendedor de droga mucho tiempo. Sí, yo sabía. Bendipito, sabía. Todavía vendo a 5 el gramo. Ah, no, ¿te imaginas así? Puedes llamarme ahora. Está caro, compadre. WhatsApp, claro, voy a dar mi número. Más 569 y atiendo. Si ustedes escuchan el canal, la radio, yo les doy un gramito. Claro, si está en este momento, participe por su gramo. Y si uno está aquí en el programa, también puede participar por su gramo. No, pero después dice que está regalado. Dale me gusta desde el celular. Venga, Garage Music, claro. Salga feliz. Me gusta, envíe un mensaje a Garage Music. Info. Falopa arroba garage. No, pero abrir, así es el tema. Abrir lo que fue con Rodrigo. Tuvimos mucho tiempo haciendo programas que... Sonidos de Ciudad, por ejemplo, fue un proyecto que trabajamos que tenía esa intención de como rescatar músicos que van tocando en el vagón del metro, o músicos que están en la calle, o músicos que realmente
no están en la SSI, no, músicos independientes, que no estaban, que de repente forma de dice, sí, independiente, no me gusta la palabra underground porque de repente hay gente que lleva tocando 20 años y es porque no ha tenido la posibilidad o no ha entrado una radio, no, igual como cuando le miras así como banda de emergente. Exacto, bueno, justamente eso iba a decir, un término que nosotros ya eliminamos en otro. Sí, es como banda emergente cuando sí, recién empezáis y seguís, claro, 10 años y seguís banda emergente, no, bueno. Entonces, por ejemplo, a mí no he salido de Chile todavía, me gustaría. Pero, por ejemplo, he recorrido harto Chile y conozco muchas bandas de Conce. Bueno, yo soy de Conce, de La Serena, de Valpo. Y hay mucha música y que como que seguimos siempre escuchando los mismos que están en la radio hace caleta de tiempo. Es como la política. Como la tía Evelyn Matei que todavía está en la política. No la sacamos con nada. Entonces, como la música pasa lo mismo. Sí, pues de hecho pasa mucho eso con lo de esta ley del 20% de música chilena. Pero 20% de la ley y los tres, eso básicamente. Por eso es lo que veo, lo que yo escucho cuando pongo la radio, es como ya, bueno, está esta ley, que bien, pero es todo el rato lo mismo, la misma cuestión. Y suena lo mismo. Las bandas, sí, la ley. Álvaro Enríquez, los Brothers Beats. Bueno, todos los Brothers Beats, la Maricel, ¿cómo se llama la de Carolina? No, el Dutch, ya que todos son como todos son los mismos, po, la misma onda de música, no hay otra, no varía. Mi crítica que he hecho hace harto tiempo atrás sobre este chico, el Schuster, que va al festival, no tiene dos canciones, no tiene, ni siquiera tiene dos. Yo de hecho no sé si tiene canción. Yo no cacho tampoco. Entonces, la baila bien, sí. Es famoso en Argentina rico, porque está casado con una pero niña. Está bueno, está rico. Schuster está casado. Sí. Con un argentino está casado, sí. Yo me acuerdo de haberlo visto en la casa de una amiga. ¿SQP? Como, claro, como que estaba ahí en la tele porque estaba casado con una argentina y como que era, es famoso allá. Claro. Que Tinelli, como sí, se enganchó con Tinelli. Como algo de imitación. Eso. Claro, como el baile. Sí. Hizo una imitación de Michael Jackson, que igual eso iba súper bien, weón. La verdad. No, es claro, pero es como. No sé, sí, pero por ejemplo, para el bueno, ahora sabiendo. Ahora no sé si es material para el Festival de Viña. Claro, no va como imitador, es, digamos, va con sus canciones que en realidad no las cacha nadie, pero como él es como bonito, supuestamente. No, si todas las team cachan las canciones. El problema es que no sé si es material para ir a un festival. Yo creo que el festival de hace poco de Viña. Se está haciendo así como. El Festival de Viña es sí, como. Sí, yo creo que ya fue el Festival de Viña, como que ya. También es como eso, dejar de darle importancia a lo que vaya al Festival de Viña. Entonces, volviendo más o menos un poco eso, como darle plataforma realmente a ustedes, por ejemplo, que están como, es como algo diferente, porque pagar, a mí me sorprende Lollapalooza, es súper caro, las que así como que llega y si no compraste la entrada, ¿cuándo? Como 150 lucas, y es como que por mucho menos podéis disfrutar mucho mejor música, y lo pasáis bien, y estáis tranquilos, y tenemos arte hoy día en Chile, sí. Tenemos música, arte, teatro. Y hoy tenemos la facilidad de Portal Disc, que pueden descargar música gratuita. Oh, qué chupa mía, este bueno. Claro. Oye, saludo que también yo estuve con Portal Disc. Maravilloso, porque igual apoya al músico chileno. No, y no sé si con el 20%. Portal Disc es ¿sí? pura música chilena. Bueno, la gran mayoría es música chilena. Música argentina. Sí. Es que todos pueden subir sus discos, pero como que la plataforma va así orientada como a la música chilena. Música chilena. Sí, que bueno, que no es importante dónde. En realidad, sí, eso. Que el. Tú querés alemán, puedes subir música también. Y además paga un porcentaje más alto. Paga un porcentaje más alto que la SSD. Claro. Por si acaso. Con todo respeto, SSD. Y eso sí, aprovechar esta plataforma, en realidad, como tomarnos de esta plataforma de internet, del streaming, hoy día se puede hacer video, que antes podíamos subir a radio, que aprovechar que la gente se libere y diga las cosas, y ya no estamos en tiempos de que nos hagan callar, hoy día podemos hablar. Hablando de aprovechar el tiempo y hacerte callar, vamos a leer un poco. Por supuesto. ¿Tengo que leer? Vamos a leer un poco los comentarios de la gente que nos está viendo. A ver, Rory, tú que estás más cerca. No tengo los lentes puestos. A ver, ¿quién tenemos conectado? A ver. Brian, tengo una pregunta. Brian, saluda a Brian. Brian, un fiel auditor del programa. Un saludo para ti. Muy pronto te vamos a querer de vuelta acá, amigo. Justamente. Así que atento por ahí. Ah, para ustedes, chiquillos. ¿Cómo encontraron la solidaridad entre bandas en los países que visitaron? What the fuck? ¿Ustedes creen que existe una solidaridad? Escaparapa. ¿Solidaridad entre, entre las bandas? O los músicos, digamos. Bueno, voy a decir como... De su experiencia. De mi experiencia. Tanto en México, como en Uruguay, como en Argentina, como en Chile, como en... Me estoy preparando para la respuesta. Como sí. En Europa. En todos los lugares nos ha pasado que los músicos que nos hemos encontrado no solo nos han hospedado,
Nos han ayudado, nos han compartido sus instrumentos, nos han compartido... ¿Qué? Todo. Nos han enrollado algo para... O sea, todo, o sea, básicamente... Como un saludo que, para Rolando Ramos, o sea, también. Si hay algo que uno como que... como que a uno le impulsa a seguir haciendo música, es eso, básicamente. Más allá que a uno no le pague nada a nadie y eso, es como que si lo único que la mayor parte del tiempo uno tiene es que... divertido y que tenés otra gente que lo hace con vos y que lo hace también divertido eso. Ah, qué bien. Como wow. Que eso básicamente yo creo que sería mi respuesta. Es lo más entretenido y le aconsejo a todo lo que haga música que se junte con otros músicos también. Básicamente. Viajar y juntarse con músicos. Y fumar drogas. Sí. Y aparte después está bueno. Porque por ejemplo ahora que nosotros estamos viviendo fijo acá en Santiago, nos han venido a visitar a músicos de Argentina, de Uruguay, y ahora en marzo quizás nos viene a visitar otro músico de Argentina, y eso, como que está bueno, como se arman lo que se llama redes, claro, globales, de música. Wow. Justamente. De hecho me gusta escuchar este tipo de cosas porque no ha pasado en común con todas las bandas y los grupos que han venido, que todos hablan de esa red de conexión, de amigos, de conozcamos más músicos, toquemos con otra gente... Porque, bueno, yo llevo tocando también muchos años con distintos grupos. Y siempre me ha pasado, sobre todo en el ambiente del metal, que es un tema bien envidioso. Los metaleros, por lo general, entre ellos son muy envidiosos, hay mucha bronca. Es como, yo soy más metalero que tú, claro. Yo soy más... Yo tengo el pelo más lindo que tú. Yo uso pantene, ¿no? Yo uso colestona. El pelo me brilla más que a ti. Claro, y se mueve mejor, claro. El viento. Entonces, como que... Ese tipo de cosas como que no debería existir en la música, sobre todo entre músicos. Como, no porque esta banda toque algo similar a lo que hago yo, van a ser mis enemigos. Sino todo lo contrario, tienen que ser mi... No, tiene que ser su apoyo, su partner. Pues. Es que bueno, también depende mucho. Igual, tampoco es que en todos los lugares donde vas vos de repente encontrás así a una música que te abraza, pero en general no lo encuentras. No, yo también he tenido experiencias muy malas. De hecho, una vez tocado con una banda que no la voy a nombrar. Que vos sos muy marico. No le miento, no estaba ni bajándome del escenario, sacando mis pedales, todo, y viene un tipo con un teclado y me clava el teclado en la espalda para que me bajara rápido. Entonces, a la corta. Era como un extremo. Era como, por favor, déjame sacar las cosas. Y así que me tengo que agarrar entre cinco para no boxearme al tipo. Pero en fin, lo bueno es que... ¿Qué estás haciendo, Rito? Pura hueá. Bueno, un saludo también para la Caro Bianchi, que cuando quiera pueda venir a pasar a buscar a... su trípode, no, que aquí lo tenemos. Lo estamos usando. Que justo lo tenía, me preguntó por ese trípode. Un saludo también para los chicos de Sin Razón Aparente. Y paso el dato, los chicos de Sin Razón Aparente están participando en unos premios de Fox, si no me equivoco, de la música Fox. Así que pueden votar por ellos en su Facebook, Sin Razón Aparente, perdón, / Sin Razón Aparente en Facebook y en todas sus redes sociales. Así que un saludo para ellos también. Y Andrés, te invito a escuchar otro tema. Eso es mi decisión. Sí, para poder echar de ir al bañito. Sí, porque estamos en para abrir la puerta un poquito. La gente sabe que cuando nosotros ponemos una canción, nosotros nos quedamos. Yo perdí como 3 kilos. Desde que estaba acá. Estoy acá, llevo 3 kilos menos. Wow. Gracias, chiquillos. Mejor que ir al gimnasio. Sí, de verdad. Así que los invito, chiquillos, a escuchar de Lado Infinito. ¿Mejor nos vamos? Sí, así se llama la canción. Qué fuerte, mejor nos vamos. Bueno. Listo, pongamos la canción, Rory. No entremos. Mejor nos vamos. Yo chao. Están echando. Nos vamos. Me nace pensarte como un ser humano aparte, fuera de esta raza de grandes depredadores, de esta masa egoísta y autorreferente, de todos estos que se creen gigantes, cuando no son más que marionetas y farsantes, mediocres enfrascados, buscando chupar sangre. Me sumerjo en este mundo poco saludable, tibio malandrín disfrazado de amigable, no me sale la charla confiada y disfrutable, solo lo trivial, sin estómago y sin hambre, traigo mi monólogo, pienso para afuera, canto para exorcizar, sacar lo que me quema, me arde el trauma, en el alma me desarma, lo llevo como llave que abre y sangra. Pregunto quién será el que me saque del mal viaje. No será Dios, ese no sabe lo que hace. Acelero, pienso y te espero. No hay nada más bueno que flotar contigo en el desvelo.
estar bien. Está hablando como argentino. Sí, de hecho me costó un año sacar. Ya estamos de vuelta. ¿Qué pasa eso a la gente? Volvimos al aire. ¿De qué está hablando, Manchito? De que, ¿por qué cuando uno viaja a España, Argentina, típico chileno que llega hablando o como español o como, bueno, tenemos como argentino? Zamorano. Zamorano se mimetizaba. Mimetizaba. Porque se estuvo en España y hablaba como español. Estuvo en México. En México y en Italia. Y en Italia también. Y aparte como... va como dos días. No es que llegue claro. Un año. Media hora. Un saludo para Bambán. Que también no está viendo en este minuto. No creo que no esté viendo porque debe estar viendo Fox Sports y esas cosas. Saludo a la gente en Instagram también. Estamos en Instagram Live. Saludos, chicos. ¿Escucharon todas las barbaridades que dijimos? Sí, fuera todo del aire. Todo. ¿En serio? Bueno, los chicos ya se están armando, parece, ¿no? Estamos armando, no, yo no sé. Tengo la guitarra. Ah, mierda. No se golpee, pero igual si quieren nos armamos. No, sí. Mira, listo, estamos armados. Si el público lo pide. Es así de... Bueno, ¿les parece tocamos alguna otra cosita? ¿Sí? ¿O tocan alguna cosita ya que me corrigieron? Sí, por favor. Después, si quieren, nos tocamos. Ya. No, mejor no. No nos metamos en problemas. No nos metamos en problemas que sí. Estamos vivos. Bueno, pero mientras nosotros podemos hacer la performance. ¿No les molesta si hacemos una performance mientras ustedes tocan? No, para nada. Hola, Marcia. Ahora vamos a hacer como una coreografía. Sean libres con su cuerpo. Hola, Marcia. ¿Cómo estás? No, no nos está viendo, debe estar cuidando a la hija. Pero va a ver a Rodrigo. Ay, ¿por eso no nos puede estar viendo? Oye, yo tengo un saludo a mi hermano que está en Conce y me gusta. Que me espere. Sí. Que me espere con. Voy para Conce, ¿no? Próximamente. Mira, en Conce. Ah, pues me gusta. Un saludo, mi amor. Que estén muy bien. Ya, vamos con. ¿Todo? Ah, ya. Helado infinito. Bye.
Buenísimo. ¿Cómo se llama? Espera, saquemos un poco el efecto ahí. Estamos muy... Ahí está con... Ah. Sí, como para ver un poquito esto. Cuéntanos un poco, ¿cómo se llama lo que acabamos de escuchar? Este tema se llama No bajes hasta la otra parte para nada. Wow. Todo eso. qué profundo. ¿De qué se trata la canción, básicamente? ¿Qué nos están contando con esa historia? Básicamente habla de viajes y de ir conociendo gente muy diferente a uno. Gente que de repente anda en la misma viajando, pero como con algo un poco más... O sea, de repente no tan consciente, pero bueno, es lo que nos pasa a nosotros cuando estábamos viajando también, que de repente la gente te dice como, oh, qué bueno, a mí me encantaría hacerlo, qué libre, que... Y uno no se siente nada así, porque uno está atado preocupado todo el rato a un montón de cosas, sí, bueno. Y de modo que tenés que hacer esto, otro, no sé qué. Y eso, que uno a veces se encuentra con gente que tiene esta como libertad que a uno le dan ganas de ir como por ese mismo camino. Claro. Chicos, y cuéntanos un poco, porque todos de alguna manera los que nos consideramos músicos, pues yo no soy músico de profesión, pero siempre hemos tenido como alguien o alguna banda o alguna forma de música que nos ha inspirado a pescar el instrumento y a decir ya esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta. ¿Cuáles son sus influencias directas o alguien que le haya inspirado en su vida en relación a la música? Partamos por acá. A mí me gusta harta música diferente, pero cuando tenía como 14 años, 15 por ahí, me gustaban mucho las mujeres que tocaban la guitarra. A mí me gustan mucho las mujeres, la verdad que coincidimos en eso también. Alanis Morissette y los Cranberries también me gustaban mucho. Pero bueno, también me gusta harto el folclore, tanto chileno como argentino y latinoamericano en general. Y la música pop me encanta. Michael Jackson es mi número uno. Sí. ¿Quién? ¿Pero negro o blanco? La querías poner esa porque negro tenía los Jackson 5 y blanco era como... Ambas versiones me... ¿Cómo se llamaba el productor? ¿Cómo el productor salió hablando ahora diciendo que los Beatles eran la peor banda de la historia? ¿Quién dijo eso? El productor, sí, de... Quincy Jones. Que salió hace poco, le una entrevista y dice que Paul McCartney no sabía ni tocar el bajo. Y ni hablar de Ringo Starr. De Ringo Starr, sí. Pero eso lo había escuchado hace mucho tiempo. Pero mira, hace mucho tiempo que iba escuchando. Pero lo declaró. Será un tipo connotado y todo, pero hoy en día te saco, planto dos piedras y te saco tres productores mejor que él. Así que hoy en día... Toma, weón. Paul E. Mico, pero bueno. Créeme que esto le va a dar lo mismo. Todos los productores análogos históricos de los años 60 como que ya están casi obsoletos. Entonces la opinión de ese tipo en particular a mí no me va mucho. No, pero tienen que pensar que fue el productor de Michael Jackson. Por lo grande, no, de las grandes, a mí no me parece obsoleto. No, amor infinito a Quincy Jones y a todos los demás. Gente, totalmente. Total. Igual extraño que salga como haciendo declaraciones en este momento. Pero porque puede haber dicho cualquier cosa y ahora puede haber dicho eso y igual no sé, pues puede estar medio gagazo. ¿Y cuántos años tiene? Por eso. Pero perdona. Es que igual tienen que reconocer que cuando encontramos esos grandes genios de la vida, de todas las cosas, son medio desquiciados un poco. De hecho, Michael Jordan, él dijo, no ha nacido la persona que me pueda ganar en la cancha, dijo, así textual. Y tiene razón. Tiene razón, pero tiene como ese grado de locura este tipo de genio. Steve Jobs también, el tipo. Es que por eso son genios. Loco. Porque se la tienen que creer ellos. Y nadie, ¿quién te la hace creer sino vos mismo? Oh, tenemos otro genio acá con nosotros. El próximo. Porque yo. No. Bueno, no, y eso. A mí me gustaba mucho Queen cuando era chico. Sí. Y ahí por eso empecé a tocar la guitarra, porque me gustaba Queen y nunca toqué nada de Queen, nunca llegué, digamos, salvo alguna que otra canción que ya me olvidé, pero me encantaba Freddie Mercury y me sigue encantando, me parece como que lo mejor que le pasó a la música mundial del mundo entero, infinito. Claro. Y eso, a mí esa banda a mí me hizo empezar. Wow. Excelente. ¿Y por acá? Pink Floyd. Ah. Por ende, helado infinito. Claro. Por ende, helado infinito, justamente. No, hay harta música, pero sí que Pink Floyd lo digo porque es una banda que mis viejos, pero en realidad, como sí, el rock en general. Led Zeppelin. Uy, Banchito. No, FX. ¿Y qué se viene? Ah, perdón.
¿Banda chilena? A ver, ¿tienes alguna preferencia por alguna banda nacional? Claro, el micrófono acá, a ver. Sí, ¿se escucha? A mí me gusta mucho una banda que ya no existe, que se llamaba Taller de Jao, que es una banda donde Jepe tocaba la batería, era una batería y un bajo. El Javier Cruz en el bajo y Jepe en la batería. Esa banda no, me gusta mucho. Época, ¿no? Sí, cantaba. Tocaba la batería y cantaba. Wow. Esa banda me encanta. Está buenísima. Está buenísima. Es muy buena. Sí. ¿Y por acá tú has tenido alguna experiencia con alguna banda chilena que te guste? Sí, o sea, me gustan varias, pero así es como el que me haya, como que no sé, más lo escuché todo más recientemente, en verdad. Como que yo siento que igual es una relación medio distinta a la que uno tiene desde Argentina con las bandas chilenas que las que tienen con las bandas argentinas acá. Como que siento que llegan más. A mí como que eso, no sonaban en las radios de repente canciones o cosas así que yo pudiera agarrar así. Y después cuando empecé a tener contacto con gente de Chile, al principio, la gente que conocía al principio era mucho más anglosajona en sus gustos. Claro, tal cual. Y entonces como que cuando la conocí a ella recién me presentó así como, no sé, a la música que ahora más me gusta, como es Camila Moreno, bueno, las que todos conocen. Y a mí me gusta mucho, 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 mucho una banda que vi ahora cuando llegué que se llama Tortuga Anónima. Son increíbles, así, increíbles. Así, los vi. Ah, la Tortuga Anónima. Tortuga Anónima. Tortuga Anónima. Tortuga Anónima. Tocan como, no sé, música así, instrumental muy buena, dos guitarras, bajo y batería. Tocaron ahora, le telonearon a una banda japonesa que se llama Tou, que es muy buena, que vino a tocar. Y le, no estaban así. No estaban, o sea, tocaron con una banda que es la referente del género que tocan y estaban ahí. Impecable, o sea, nada que decir, así, muy buenos, así, mundial, yo creo que podrían ser así. Wow, ¿y tú? Oye, a mí me encanta Mama Soul. ¿Primera o segunda versión? No, la primera versión, fue como la que enganché como gran banda, como que harto tiempo pegó. Los Tetas igual, pero como que encontraba que tenía onda, que como que en el tiempo que salió como que una banda que fuera liderada por una voz femenina y tuviera tanta onda, era como genial. Por voces. Sí, como que tuvieran esa, es como, no, es bacán el disco que tiene, como matiza los colores, los tonos, es todo. Es difícil tocar esa música aparte, no es como, sí, como sí, que Mama Soul fue... No es la música como que, por eso un montón de gente lo intenta, pero poca gente decide tocar, como que buena la banda, es difícil. Y Rolito, nunca te he preguntado, ¿alguna preferencia por banda? Estéreo 3. No. Atrévete a aceptarlo. Él bailaba ahí. Por banda chilena, puta Los Prisioneros en realidad, man. Yo soy bien Los Prisioneros, Malditos Usuarios y cosas así. De hecho, tú tienes un vinilo por ahí de Los Prisioneros, ¿no? Vinilo de Los Prisioneros, de Lucibel, de Soda Stereo. Electrodoméstico. No, todavía no me lo compro. Que es una buena banda igual. Muy chilena. Buena banda. Le voy a avisar que Soda Stereo no es chileno. Pero estoy hablando de los vinilos. No mal que le preguntamos música chilena. Nos hace falso. Me dijo los vinilos. Versión... los vinilos. Ah, tengo un vinilo de... No. Sí, bueno. Que el Cristóbal Briseño tiene una bola como extraña igual. Pero el loco es... Sí, me encantan sus Tiro letras. Me parecen muy buenas las letras de Hace Falso. Hace de hecho, falso. Los vamos a ir a ver la semana que viene. Vamos. Wow. De hecho, Hace Falso me tiene mareado con Hace Falso. Lo escucho en el trabajo. Chicos, no quiero ser el agua fiesta. No. No. Ya nos queda. Que lo estaban llamando. No. Pero yo quiero saber algo de Panchito antes que, que nos vayamos. ¿Busco trabajo en radio? ¿Ah? ¿Se puede preguntar el trabajo? ¿Busco trabajo en radio? Pasamos el dato acá. ¿Quién justamente que es de Panchito en estos momentos? Porque nosotros tenemos un ofrecimiento acá, un programa Garage Music. ¿Dónde firmo? Por eso estoy como esperando que salgan algún proyecto, nada serio todavía. Un proyecto de radio, que es un programa, con una amiga, a la Pati, saludo. Que está entretenido el programa, mantiene ese, como la onda del No Somos Tan Estúpidos, que mantiene noticias, que mantiene informada a la gente. Y eso, estamos en eso. De una manera distinta. Haciendo algún proyecto audiovisual por ahí. Pero se está trabajando, todavía hay harto que grabar, harto que hacer, harto que guionear. Y la marihuana no alcanza. Eso es lo más complicado de trabajar en esto. No así que, por favor, si quieren enviarme marihuana. Bienvenida sea. Vamos a dar la dirección de la radio. Somos 5. Tiene que alcanzar. Pues, y en eso, viendo qué sale. Más o menos eso. Flojo el dealer. Mal el día. No. La radio que nos preguntan es radio.cl. Es radio.cl. Para Brian, respuesta. Que estaba preguntando cómo se llama la radio. Es radio.cl. Sí, ya, chicos.
Y para ir cerrando, nosotros tenemos muchos músicos, muchos amigos que ven el programa y que les gusta conocer bandas nuevas. Y además, siempre le invitamos a las bandas que nos acompañan y que nos den algún tip, algún consejo para todos esos que están partiendo y que les gustaría de alguna manera parecerse a lo que hacen ustedes o llegar a alcanzar, entre comillas, el éxito que ustedes han logrado. ¿Qué recomendaciones y consejos no, podrían dar? No consumir, no, no, pueden, no, pueden, no pueden. No pueden. No pueden. La verdad no es que pueden. Nunca alcanzarán este nivel. No. Así que dejen de intentar. Dejen que en su casa vean tele, no se escuchen la radio. Yo, no. mi consejo es que. No sé, yo como que aprendí un montón de cosas de cómo grabar y cómo hacer todo por YouTube. Así que mi consejo, si quieren hacer algo, búsquenlo. Google. Sí, y bueno, y lo que hablamos, lo pueden encontrar ahí. Mi mejor consejo es lo que hablábamos antes. De vayan a ver bandas que estén tocando igual que ustedes y pregúntenle cómo hicieron lo que hicieron o júntense a grabar con esa persona y armen algo juntos. Armen, o sea, junten fuerzas. Eso yo creo que es el mejor consejo. Sí, mi consejo es tírense a la piscina de cabezas. Eso. No sean cagones, como decimos en Argentina. Claro. No tengan miedo. Atrever a hacerse cosas en realidad. Atrever a hacerse. Eso es lo que comentábamos delante, que hoy día está como, no es como antiguamente, que no era difícil hacer música. Hoy día está toda la posibilidad. Claro, y aparte, piensen algo. La mano. Nadie recibe música, chicos. Recibe plata. Nadie. No, así que no se preocupen por hacer plata porque nadie recibe plata por de hecho, nada. Acá nos dan cerveza nomás. De hecho, no las pasamos nosotros, las traen ustedes. Nosotros traímos papita. El catering claro. Me trae los invitados aquí. Claro, tal cual. Nos sorprendieron el día de hoy los invitados. No, hoy día vamos a hacer una fogata con este mesón. ¿No? Oye, arduo trabajo hacer este mesón ya. Maravilloso. Bueno. Chiquillos, redes sociales, por favor. O, bueno, redes sociales y próximos eventos. Bien, ping pong de redes sociales. Facebook. Instagram. Helado infinito. Déjame. Facebook, Helado infinito. Instagram, Helado infinito pop. Y sería todo bueno. No, ¿cómo? Tenemos YouTube. Tenemos Spotify, iTunes, bueno, tenemos YouTube. Son todas redes sociales. Todas tienen preguntas, respuestas, formas de bueno, interactuar. Spotify estábamos como Helado infinito. Yo ya lo sigo. Así. Bueno, muy bien. Yo hice la tarea. Muy bien. Sepan que nos sirve mucho que pongan suscribir a los videos de YouTube porque eso nosotros sí, monetizamos YouTube y todo nos sirve, así pongan manitos en las páginas. Acabas de decir que no recibimos plata. Pero es que recibimos 0,05, pero por ahí sí. Un dólar de repente me compro una coca. No le duele a nada. Se entiende. Además, hace el día de ayer ya están ingresados en GarageMusic.cl, así que lo puedo buscar como Helado infinito. También lo pueden bajar el disco gratis en Portal Disc. Sí. Portal Disc también lo pueden descargar. El 23 de febrero tocamos en el barrio Lastarria, en un lugar que se llama Colmado, a las 9 de la noche, gratis. Así que si quieren ir, muy invitados, invitadas, para que asistan. Así que chicos, si tienen calor, gracias. Están invitados a escuchar el sonido refrescante de Helado infinito. Si no vengan infinito. Para acá. Y es gratis. No, yo para qué voy a dar redes sociales si voy a estar acá. ¿Y usted? Ah, yo me estoy invitando. Si no, yo estoy acá, panelista fijo. Bienvenido. Yo, salgo de acá. No, vine a bajar de peso acá, Panchito. La red de la radio nomás, porque es radio.cl, si lo puedo decir. Y eso. Ahí en marzo empieza todo. Y quiero aclarar que no somos competencia. Somos hermanos. Somos hermanos. Y somos nos hermanos, queremos. De verdad. Eso. Y somos hermanos. Somos todos hermanos. No. Yo como una. Iba a ser un abrazo. Me intentaron de besar. No, quería abrazar. Y... No, somos un. Ahora. Eso, en secreto. Ya. Así que chiquillos, los dejamos sin. Alguien hizo una captura de pantalla y nos sacó la foto. Sí, obvio. Todos los que están mirando están sacando fotos. Hola, papi. Mi hija. Hola, mi amor, ¿cómo está? Así que aquí chiquillos, está el papá. Acá estoy. Chiquillos, los dejamos invitados para el próximo jueves, porque el día miércoles no vamos al aire, ya que es vamos a estar haciendo cosas románticas. Ya que Hello Kitty inventó el Día de los Enamorados el 14 de febrero. 14 de febrero ya. Día miércoles, vamos a seguir el día jueves, vamos a estar con dos. Que el año pasado fui a ver el 14 de febrero Deadpool. Ah, maravilloso. <¿Qué chico? risa> Bueno, y para los que el Rey del Amor. Para los que están solo 14 de febrero, X-Video. X-Video. Guiño, guiño. Sí, vamos a... O Pornhub que pone árboles por video reproducido. No te ya. Puedo creer. Permiso. Así que vamos a estar el próximo jueves con dos bandas invitadas, funk y ska. Así que los esperamos la próxima semana. Escapar.
Así que muchas gracias por venir, chiquillos, de verdad. Muchas gracias por el tiempo que se dieron. Gracias. Panchito, muchas gracias también. No, gracias a ustedes. Andresito, nos vemos en la semana. Sí. El próximo jueves nos estamos viendo. Así que, chicos, recuerden nuestras redes sociales también, garagemusic.cl y nuestro Facebook, garagemusic.cl. Y el próximo jueves estaremos dando una noticia muy entretenida, una aplicación móvil de Garage Music. Así que los estamos esperando. Un abrazo grande, nos vemos. Y adiós. Dios. Chau, 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 chau. Adiós. Esto ha llegado a su fin, pero no te preocupes, el próximo miércoles abrimos el garage para presentar nuevamente .cl, solo por Garage Music, el punto de encuentro de la música chilena.